Bienvenido una vez más a un nuevo video de Mundo Clash. Y ahora sí estoy en Clash of Clans. Como ya le dije en el video anterior, nos vemos en Clash of Clans. So, hoy sí traigo los ataques de dos guerras porque los tigres se me pusieron medio manco. Entonces no me hicieron mucho material, digamos, para pa video. Pero vamos directamente de una vez a lo que fueron las guerras que ellos tuvieron. Déjame, bueno, perdimos la anterior, la pedimos por porcentaje, porque de verdad, bueno, lo explico ahora más. Oye, pero me quitaron esa. Bueno, me quitaron porque esta aquí, la que ganamos, aunque solamente era un 100, pero fue un 100 que hizo otra vez DJ. Óyeme, el tipo se está poniendo duro, de verdad, jugando Clash of Clans. Dice que está alejado de guerra, pero ahora que supuestamente juega menos, ahora que hace 100 y todas las cosas. Déjame entonces ya, bueno, enseñarles lo que fue la guerra que perdimos. La perdimos de verdad porque ellos hicieron unos buenos ataques a nosotros. Aquí como pueden ver, no se decidió por lo pleno que nos hicieron a nosotros. So, nosotros no fue que nos quedamos atrás con los ataques, pero lamentablemente ellos hicieron un 100 a un ayuntamiento 11 de nosotros, que ahora se lo enseñaré. Y nosotros planeamos los tres que estaban abajo, le hicimos dos a todas las aldeas, pero lamentablemente con el pleno que le hicieron aquí a Edward, fue que la verdad no ganaron. Entonces, esta es la primera vez que yo creo que le voy a hacer promoción al clan enemigo, como quien dice, pero los ataques de ellos fueron buenos, la verdad. So, yo le voy a enseñar también los ataques que... para mí fueron los... Bueno, este se lo voy a enseñar porque este fue el que definió la guerra. Pero los otros de aquí yo voy a ver que sean lo mismo ayuntamiento que ataquen. So, vamos a empezar por este ataque primero. Este fue el ataque que le hizo la aldea número... bueno, el jugador número 5 de ellos a Edward. Esta, de hecho, bueno, Edward no ha estado mucho en guerra, pero esta aldea en específico yo no la usaría mucho para lo que son las guerras, por la razón de que te pueden hacer un pleno con globo, te pueden hacer un pleno con lanzarroca, como ejemplo este, por la razón de que la defensa están todas muy pegadas. So, aquí en el centro de esta aldea, está prácticamente la defensa que son más importantes, pero ya de donde está el ayuntamiento aquí, te pueden destruir la Torre Infierno, te pueden destruir la Torre Infierno también, te destruyen el Águila de Artillería, están los Reyes, están la Vallarta. Son, si ya si tú llegas a entrar toda la tropa al centro, ya olvídate, ya el pleno no está, te sale porque sí. Por ejemplo, aquí como ustedes están viendo, él metió lo que fueron todos los lanzarrocas, esperó justamente que los lanzarrocas entraran al centro para activar la habilidad de Centinela y tirar una rabia. Ya con eso, mira, lo que dije, destruyó toda la defensa importante, la destruyó desde el centro. So, esta aldea no es específicamente, digamos, que para guerra, por la razón de que tú la puedes analizar fácil y sacarle 100. No es como, digamos, como esta aldea más es para tú ponerla como si tú estás subiendo copa. Si tú estás subiendo copa, esta aldea más, porque tú sabes, a veces no le da tiempo a analizarla, pero ya en una guerra, esta aldea no es recomendable, por la razón de que te pueden hacer 2 estrellas fácil y no tanto 2 estrellas, te pueden hacer las 3 estrellas, bueno, ya estás teniendo bien fácil como esta. Entonces, pero aún así, este pleno fue el que definió la guerra de nosotros. O sea, el perder por porcentaje, porque si ustedes, como ya le vieron, tuvimos la misma estrella, pero el porcentaje fue lo que nos jodió. Pero buen ataque, de verdad, buen ataque de león. Bueno, no voy a decir tigre ya, porque es un león. Entonces, vamos a ver, déjame ver, el que atacó a Piri fue el número 7, no será un ayuntamiento 11. Eso fue abuso, como le digo yo, esos fueron abusos. El 12 al 13, eso sí creo que sí, este vale la pena verlo, porque fue lo mismo ayuntamiento, un ayuntamiento 9 a otro ayuntamiento 9. Andrew tiene la aldea de él también al 9, de lo que es ayuntamiento, o sea, al máximo de ayuntamiento 9. Entonces, espérate, esto fue el 12 era un
Yo creo que el 12, sí, porque el 12 era un ayuntamiento. Era un ayuntamiento. No, 2, 5, sí. Me equivoqué con este, pero. No, no, me equivoqué, pero no lo voy a enseñar porque tiene ventaja. Este es un ayuntamiento. Era el 12 es un ayuntamiento 10, atacando un 9, son. No es. Es buscando pleno, pero no es lo que yo le quiero enseñar, porque la cosa que yo. Mira esto, de 4, wow, qué abuso. Lo que yo les quiero enseñar es que sean los mismos ayuntamientos atacándose entre sí, porque eso es lo que vale, porque no vale de nada que yo le enseñe un ataque de un ayuntamiento 10 haciéndole un pleno a un ayuntamiento 9, no vale de nada, porque no es. Si tú eres ayuntamiento 9, no, tú no la puedes sacar el pleno a un ayuntamiento a 9, tú sabes, viendo lo que yo te estoy poniendo. Y lo que estamos aquí es para que aprendamos cada día más en guerra, que es lo que más ahora motiva más a tú jugar Clash of Clans. Ya sea la guerra, subir copa no, ya no es tanto, porque de verdad he cansado a veces de subir copa. Entonces, déjame ver, 14, hay 15, ok. Este yo creo que sí, fue un ayuntamiento 9, había un ayuntamiento 9, entonces este sí vale la pena. Bueno, ayuntamiento 9, casi 8, porque este no está como muy, muy, muy de nuevo al máximo, pero aún así, olvídate. Es un ayuntamiento nuevo atacando otro ayuntamiento nuevo. Es una aldea que yo pienso que si hubiese tenido la defensa al máximo, hubiese, tal vez no hubiese sido un pleno, pero el ataque estuvo bueno. Bueno, sí. Entonces, como ustedes ven, por ejemplo, en este ataque, él limpió lo que fueron las dos esquinas para extraer la tropa al centro, o sea, los lanzarrocas. Con el hechizo, oye, el hechizo de salto lo tiró como muy. Yo creo que si sí lo cogen ahí, pero tuvo que huir casi al punto de quedarle y la tropa no puede saltar al centro. Pero mayormente en estos ataques de Ayuntamiento 9, hay un ataque que lo usa Soho del clan de nosotros, que es el Baikigogo Dragon, como yo lo denominé. Que es parecido a esto, aunque aquí este no lleva Valkyria ni lleva dragones, solamente llevaba lo que eran los magos, los lanzarrocas, que los lanzarrocas en un ayuntamiento 9 hace mucho daño, por eso le digo que un ayuntamiento 10 con lanzarrocas, yo no se lo voy a enseñar a ustedes atacando un ayuntamiento, o sea, un ayuntamiento todavía inferior y con lanzarrocas. Ya ustedes ven que los lanzarrocas a un ayuntamiento 9 le hace demasiado, demasiado daño. Suerte pleno 100%. Entonces, yo creo que sí, yo creo que bueno, vamos a ver lo que termine ya, hombre. Del clan de nosotros, creo que sí hubo un ataque que, bueno, se lo voy a enseñar porque sí, pero a este le doy crédito a ellos porque nos ganaron por porcentaje, aunque nosotros hicimos lo que pudimos. Pero tú sabes que todos los días se mejora más lo que en guerra. So, déjame ver, yo creo. El 9, no, esto fue ayuntamiento 9. Pirri sí, ayuntamiento 10 a 11. Y hay 14 a 15. Ok, entonces mira, aquí se dieron entre los dos, 14 y 15, 15 y 14. Entonces, vamos a enseñarle este entonces, que lo hizo de David, Clash of Clans, sí, lo hizo. Un ayuntamiento 9 a otro ayuntamiento 9, y este es un Colalún, Colalún o Clolalún. Por ahí va este ataque. De verdad, todavía no me aprendo el nombre de este bendito ataque, como que son de globo y de globo, sí, ¿cómo se llama? Que globo, sí, sabueso y globo, pero cuatro creo que estaba muy exagerado. O sea, este yo no lo vi muy bien. Entonces veremos cómo va la cosa aquí. So, lo que ha hecho es limpiar con lo que más que puede con la reina. De hecho, buena mató, o sea, destruyó mucha 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 defensa con la mucha defensa y edificio con la reina. So, o sea, fue una buena caminatica de la reina. No caminata, porque ¿sabes? Normalmente la caminata es cuando tú llevas la sanadora, pero también esa fue una caminata a los suicidas, como dicen. Oye, mi rey todavía que está vivo por allá. El globo, no, no, el ataque le salió bueno. Esos son los ataques que yo le digo a ustedes, que ustedes ayuntamiento 9 lo pueden copiar allí. No tanto copiar, sino emplearlo, porque de verdad los globos están fuertes ya en ayuntamiento 11, ayuntamiento 10 y el ayuntamiento 9. Son los globos, oye, me volví globo. Los globos, o sea, están de verdad abusando. So, yo creo que tienen que hacer algo con esto, porque los globos te hacen
Ok, puede que falle, pero te hacen un 100. Óyeme, si le jugaste la rabia y la velocidad a tiempo, te va a hacer un 100 como si nada, como si fuera un Pedro por tu casa, te desbarata. Mira, todavía aquí le quedan muchísimos globos, le queda un sabueso vivo. Uno, no, dos, porque todavía tiene uno, parece que se lo dieron en el castillo, que está, hay cinco. Eso. No, no, mira, mira esto, mira esto. La reina no encuentra qué hacer ahí. La reina no encuentra qué hacer atrás de los pobres sabuesos. Son ya aquí para no. Aquí ya no hay para nadie. Óyeme, pero ya se fue lejos atrás de sabuesos. Entonces, mira, encaminó a los otros sabuesos a que llegaran al ayuntamiento. Son esto fue 100 por 100. Bueno, ya ustedes saben, practiquen con globos, que los globos están abusando. Los globos están, óyeme, acabando con todo. Bueno, de hecho, ahora es una de mis tropas favoritas. Si ustedes se fijan en mi campamento, globos, sabuesos y dragones y sanadora, porque este es un ataque que pienso hacer. Entonces, déjame ver. Déjame preguntar si alguien va a atacar para ponérselo a ustedes también en vivo. Déjame ver. Ok. Vamos a ver. Alguien va a atacar. Así, si te da, o sea, si uno ataca, se lo ponemos en vivo. Tú ves. Óyeme, ¿qué fue lo que yo escribí? No, te digo, esta tabla supuestamente para hacerme que yo escriba mejor, lo que me hace que yo escriba peor. No, joda. No, aparentemente estos tigres no van, bueno, no van a atacar, pero vamos a enseñarle un ataque en entrenamiento, o sea, entrenando. De globo, pero no, aquí no va a funcionar nada porque está entrenando, pero son globos, no son, es un ataque de práctica. Ok, entonces supuestamente a mí me toca atacar el número 8, que viéndolo bien, lo que tengo pensado hacer es una caminata de la reina por este lado y que se venga por aquí y hacer la que entre aquí con el rey y me tumbe la defensa aérea, el soplapeo ese y me mate la reina. O sea, y si me toca la suerte, me destruya esa vallarta. Esa es la idea, que nunca me sale como es, porque la reina mía me da como retarda y me hace siempre tollo. Entonces, viéndolo así, si me sale así, tirarme entonces con los globos por esta parte de aquí y por aquí, tirarme los globos para llegar rápido a la que son, bueno, por lo menos a esta, porque esta no me importa, esta de infierno no me importa mucho, sino esta. Y si me sale, oye, me voy a aplaudir. Entonces vamos a hacerlo en vivo ya para poner algo interesante, porque yo veo que los tigres nos quieren atacar. Entonces dame, tengo sabuesos y el globo, ok, la rabia, tengo aquí. Tengo una rabia, llevo tres rabias porque quiero usar una rabia para la reina y el rey, por si acaso. La doble velocidad, que eso no se puede quedar. Y nada, déjame ver en el campamento, vivo completo. Tengo los tres sabuesos, los globos, la sanadora y los tres rompemuros. Los tres rompemuros son los que no me están como que convenciendo, porque cuando viene a ver los fallos y no. Wow, pero entonces tengo que sacar, déjame ver. Tendría que sacar. Oye, pero no, que no quiero sacar otro sabueso porque quiero que ese sabueso, o sea, los cuando explote el sabueso, ese va a ser la tropa que yo que me va a ayudar a destruir todo. Pero sí creo que fuera bueno sacar uno. No, ya me hice un tollo ya. Ya estoy asustado. Ya. Tú, eso es lo que yo estaba diciendo en WhatsApp a los tigres. Ya estoy asustado, ya estoy asustado. Ok, vamos a ver. Ok. Sopla, 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 sopla. Si lo voy a atacar, ya no fuimos. Si me lo voy a atacar, entonces serían cuatro sabuesos. Cuatro sabuesos, pam, pam, pam. Ok, me fui. Wow, de verdad, no tengo, de verdad, estoy asustado. No quiero atacar ya. No, vamos a atacar ya. Hombre, se jodió. Ok. Aquí nos fuimos. Entonces, nos vamos con la reina por aquí, como le dije, por aquí. Tiramos la sanadora. Tiramos, okay, tiramos la sanadora. Vamos, vamos, destruye eso, que okay, destruye eso, porque lo rompo aquí. Vamos, ahora sí. Esta es la idea, esta es la idea. Vamos, la reina te va a activar el rey.
Ok, perfecto, 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 perfecto. El plan va como quería. El plan va como quería. Ahora salen, ay, los bebés dragón no contaban con astucia. Con ese sí no contaba. Tumba ese por lo menos. Vamos, vamos. Ahora concéntrate en los dragoncitos esos que te van a joder. Vamos, túmbalo, 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 túmbalo. Eso. Bravo, ok. La reina me la está haciendo, la reina me la está haciendo, me la está haciendo, me la está haciendo la reina. Vamos a lo que dije, vamos a lo que dije. Vamos, la voy a aguantar hasta lo más que pueda. La voy a aguantar lo más que pueda, vamos, destrúyela, eso. Entonces vámonos, vámonos ya directamente aquí con los globos. Carajo, este por otro lado. Aquí, uno aquí. Otro por aquí. Vamos, okay. No te me frise, no te me frise, muchachos, no te me frise, que estamos en candela. Vamos, 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 vamos. Esta es la torre que me va a estar cogiendo, vamos. Eso. Esto pinta bueno, esto pinta bueno, esto pinta bueno. Okay, ahí, vamos, si se van para arriba, se la tiro para arriba, vamos. Eso, bravo. Eso es, esto pinta bueno, esto pinta bueno. Oh, tengo, ok, eso sí, allá, eso tengo la reina, no. Esto tiene que ser 100% seguro. 100% seguro. Vamos, señores, en vivo, se lo dije que esto me iba a salir porque me iba a salir. Por favor, mátenme esos benditos globitos que andan por ahí jodiéndome la vida. Entonces, nada, señores, con bueno. Señor, de verdad se lo voy a decir. Primera vez en mi vida que la reina hace lo que yo le pido. La reina hace lo que yo quería. De verdad me salió bien el ataque. Demasiado bien, diría yo. Tengo tiempo de sobra, tengo la reina por aquí. Entonces, como les dije, señores, es de primera vez que yo creo que la reina de verdad y el rey, bueno, por lo menos gracias a la otra reina que me hizo el toyo, hizo el toyo de disparar ya el rey. So, 100% a la primera. DJ, por favor. Nah, ya tú sabes, estoy atrás de ti, so, vamos a darle, so, ahí se arregla la cosa, vamos a decir aquí, gracias a los señores, gracias por todo, soy pro, sí, porque ustedes saben que pro, somos nosotros de los tigres, so, nada, señores, no tengo más que decir, gracias por ver el video, como ustedes saben. Oh, sí, antes que todo, pendiente al próximo video, porque tengo que planearlo con Soho, lo que va a ser un torneo que voy a hacer en el clan. No, haré un clan para hacer un torneo de 10 jugadores. Y, o sea, de los 10 jugadores que entren y participen, el primer lugar, el que gane de primer lugar, se llevará las 6.000 gemas. El segundo lugar se llevará 2.500. So, pendiente al próximo video, que ahí explicaré cómo van a ser las reglas y qué tendrá que hacer para entrar al torneo. Oh, sí, y también el torneo va a ser en vivo. So, pendiente del próximo video. Y ya ustedes saben, como siempre les digo, si le quiere de gratis, se cuidan. Oh, no, espérense. Oh, no, tengo algo también que tengo que decir. Lo dejé para el último video para hacerlo con gusto y emoción. Un saludo a Jeffrey. A Jeffrey, Jeffrey es mi hermano, vive en Long Island. So, Jeffrey, ya tú sabes, un saludo. Como siempre le digo a los muchachos, se te quiere de gratis. Sigue apoyando los videos, hermanito. Ya tú sabes, tírate para acá un día, ya tú sabes. Un saludo para ti, de corazón, ya tú sabes. Oye, digo tanto, ya tú sabes, pero sí, Jeffrey es un hermano mío, ya como ustedes saben. Nada, se le quiere de gratis. Gracias por ver el video, darle like si te gustó. Y obvio, si te gustó, hice un 100, obvio, más de ahí. El próximo 100 se lo dedico a ustedes, se lo voy a enseñar más después en otro video. Ahora sí, ya, me despido, me se despide de ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Bye.